Vamos a charlar un poco de economía. Ustedes saben que estamos viviendo en un nido de mamuscas de bolonquis en este país, que todos los días tenemos alguna novedad. La última es que va a ir el campo a un paro de 9 días. Vamos a preguntarle al señor amigo José Luis Espert, ex candidato a presidente de la Nación, ¿cuál es para él el ranking de principales problemas que tiene la economía de este país? Hola, José, aquí Morando y equipo de Jonathan Viale. ¿Cómo estás? Me mató. El nido. Hablaste del bolonqui de mamusca, el nido de mamusca, ¿cómo fue? Es un, genial, los bolonquis de este país son como un nido de mamusca, donde abrís uno y hay otro adentro. Te la regalo esa para que te la regalo. No te cobro el rollo. Muy buena la del nido, el nido de mamusca, esa te la robo. ¿Cómo estás, José? Te voy a citar. Qué lindo que sos. ¿Estás bien? Bien, bárbaro. Recuperado de COVID, tuve COVID, yo me recuperé. ¿Cómo lo transitaste? Hace 20 días que tenés. Mira, más o menos bien durante el COVID, ahora los días, no sé por qué mierda terminó el COVID, me dieron el alta y los primeros 48 horas, pero parecía que me moría, como tenía el cuerpo. Y sí, claro. Ahora ya estoy bien, pero la guarda con la segunda, con esta segunda ola, es traicionero el bicho. Y es mucho más, sí, se supone que las cepas son mucho más, más fuertes. Bueno, sí. Pará, ¿cuál es? Me preocupa mucho en ese sentido, para cerrar este primer comentario. Sí. Que cuando venga el frío, al tener 8 millones de vacunados con la primera dosis, sí. es poco para evitar una tercera ola. Guarda con eso. Total, ese es el gran problema que tenemos, no hay vacuna, José. Y, ¿cuál es la mamusca más grande? Digo que tengo un gobierno inútil. ¿Cuál es la mamusca más grande para vos, de la economía? De la economía, nos situamos solamente en la economía. Y yo creo que ahí la mamusca más grande este año... es la inflación, te diría. La inflación, me lo comaste. Yo no veo una gran explosión del dólar, así como 2018-19, ¿viste? Porque tenés estas dos balas de plata que son la soja valiendo $600 y los DEX que va a emitir al fondo que le van a regalar a la Argentina 5.000 palos verdes. Si no explota el dólar, yo te diría, cosa que es el escenario más probable, aunque me puedo equivocar, pero yo creo que el escenario más probable es que la preocupación grande termine siendo la inflación. Y le agregaría, ahora que estamos hablando de esta suspensión por 30 días de la exportación de carne, las cagadas que puede hacer este gobierno de brutos y que pueden generarte problemas que no estaban, porque si ahora te tenés que fumar un paro de comercialización, o sea, o al campo o a los productores ganaderos no lo dejas exportar, así te dicen ellos, yo tampoco te vendo acá. Entonces, claro, guarda con el salto en el precio de la carne y el salto en inflación que yo puede traer, y ahí ya entras en una espiral de quilombo que no lo tenés hoy, ¿viste? Pero hoy es la inflación. Ahora guarda con el efecto rebote de los errores y horrores que puede tener el gobierno. Viste que el gobierno, en tercer lugar, para que te quería preguntar otra cosa. Viste que el gobierno tiene como un stock, tiene un galpón lleno de tiros en el pie, cuando se les acaba uno agarran otro y se pegan un tiro en el pie. Sí. Esto que vos estás contando, seguramente el freno de las exportaciones, por un mes, podría ser uno de esos. ¿Por qué hacen eso? ¿Nos explicás simple, para que todos lo entendamos, Parco Fantino, pero por qué se frena el comercio de carne? ¿Qué lográs con eso? Son brutos. Yo creo que el modelo en general que la Argentina adoptó hace un siglo, que entró en etapa degenerativa en los últimos 50 años, donde todos los planes terminaron en crisis, es una mezcla de perversión e ignorancia. Pero esta parte es de bruto nada más, porque esta misma gente, cuando eran gobierno, hace 10 años hicieron lo mismo. ¿Y cómo terminaron? Con 10 millones de cabezas menos, fundiendo en medio sector ganadero, con una explosión en el precio de la carne. Claro. Se lo hicieron ellos mismos hace poco. Si vos repetís lo mismo, que fue un recontra cagadón, es de bruto directamente lo estás haciendo, de bruto. Para vos no hay explicación, digamos. Salvo que seas bruto, porque esto no lo acabás de hacer vos hace rato, es de bruto, no darte cuenta. Es decir, vos no aprendés de tus errores, por más perverso que seas, ¿eh? Bajo el supuesto que son perversos también, ¿eh? Yo admito que son perversos, porque cagarse en la salud de la gente como se caga este gobierno, yo no lo he visto en ningún país del mundo. Yo no puedo creer que no tengamos a todas las embajadas en todo el mundo, no sé, hasta robando vacunas para que tu país no se te muera por el COVID, ¿viste? Sí, claro. ¿Y por qué? A ver, en Estados Unidos sobran 70 millones de vacunas, no la van a buscar. En Dinamarca sobran vacunas, no la van a buscar.
debería estar haciendo cola para la alemana, la CureVac, que está a punto de salir. Te dé la primera dosis a vos, está a punto de salir la Novavax. Me lo dijo el doctor Conrado Stork, que de esto sabe un vagón. Sí, es un capo. No, se entiende, no se entiende otra cosa, Luqui, que no estemos testeando con el test rápido de manera masiva de antígenos. Vos lo podrías hacer en los colegios, en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad, en los bomberos, en todo lo que sea una corporación grande, vos podrías hacerlo para que tenga trazabilidad. Te compro, te puedo otorgar que la venta en farmacias no permite la trazabilidad de los test, entonces vos no lo permitís que se vendan en farmacias, pero en colegios, Fuerzas Armadas, en el Estado, ¿cómo no estás testeando de manera masiva? Porque es clave que el virus no se disemine. Y la única manera de que no se disemine es que vos detectes el contagiado. En Europa, por ejemplo, mirá lo que estarán de avanzados. Al contacto estrecho de un contagiado, no lo aíslan ya. ¿Qué hacen? Test rápido durante 3 semanas de manera secuencial hasta que dé positivo. Y si no da positivo, al contacto estrecho lo dejás solo, libre, que no se aísle más. Bueno, perdón, José Luis, ¿qué tal? Ariel Wolman soy. Test para los de Hola. River hubo, test para los de Boca hubo, Hola, test para Tinelli. Showmatch hubo. Se ve que para las cuestiones importantes los test sobran. Por eso te digo. Pero ahora, el test rápido, como lo dice el doctor Conrado Stoll, no sirve si lo haces una vez. El test rápido detecta solo cuando la carga viral es enorme. Si no, no te lo detecta. Por eso, gente razonable, sensata, como el doctor Stoll, te dicen, al test rápido lo tenés que hacer de manera secuencial, periódica y sistemática, por lo menos durante 2 semanas, hacer 5 o 6 test rápidos, cosa que estés seguro que el tipo no está contagiado de COVID. Ahora, yo sé que es como una encrucijada, digamos, y más allá de la opinión que vos tenés con todo esto, ¿qué pensás que se puede hacer? Porque tenés una economía muy deprimida, que no arranca, que le va a costar crecer, inflación del 60% anual, ponele, y una situación sanitaria desbordada. ¿Qué otra te queda que cerrar la circulación de la gente para que no se contagie más y no se mueran más como están muriendo en la terapia intensiva? ¿Se te ocurre algo? No, yo creo que sí, yo creo que sí hay alternativas a cerrar todo de nuevo. A Yo no digo ver, cerrar todo de nuevo igual. vos hablaste de la economía, ¿eh? Sí. Bueno, ok, cerrar más. Sí. Yo creo que vos hablaste en economía. En Sí. economía creo que en lugar de andar llorando la carta por todo el mundo de que no le podés pagar al fondo, vos lo tenés que hacer, es un acuerdo con el Fondo Monetario de facilidades extendidas urgente. Y hacer las reformas que tenés que hacer, que te las va a pedir el fondo, que son reformas de sentido común, como una reforma a las leyes laborales, como una reforma al Estado, como una reforma a la ley previsional. Lo tenés que hacer porque vos lo necesitás y además lo tenés que hacer rápido para que el fondo tenga un acuerdo de facilidades extendidas, ¿para qué? Para despejar el horizonte de que vos no le va a defaultear al fondo. Hoy se está hablando de que Argentina está haciendo lo imposible para no defaultearle al fondo. Nadie te va a creer nada si existe la posibilidad de que vos le defaultees al Fondo Monetario. Entonces, en el tema económico, vos podrías ayudar dando la certeza de que vos vas a hacer un acuerdo con el Fondo y te pones a negociar ya un acuerdo de facilidades extendidas para patearlo más para adelante los 45 mil palos que te vencen de acá hasta el fin de mandato de Alberto, para dar la certeza de que acá no vas a defaultear seguro. En materia económica podrías agregarle más cosas. Dejarte de joder con esto de tener 15 millones de dólares diferentes, Claro. unificar el mercado de cambio y liberarlo. Tercero, en materia sanitaria, yo creo que insisto, hay que insistir, flaco, hagan algo diferente a cerrar a la gente de laburo en su casa otra vez, o restringirle más su libertad. Consigan vacuna y consigan test. ¿Qué aportó el Estado hasta ahora que no sea encerrarte en esta pandemia? No mucho más que encerrarte, no puede ser, eso tiene que terminar en algún momento, Lucas. Sí, no, no, está claro. El tema es que obviamente no encuentran la salida, digamos, y todo pareciera que hay altas tasas de ineficiencia, porque seguimos con la misma receta de marzo del año pasado, que es más Bueno, pero cuarentena, sin dejemos de pagar escuela. impuestos entonces, ¿para qué mierda pagamos impuestos entonces? ¿Para qué mierda de 7 meses, de 12, estamos solamente trabajando para pagar impuestos? ¿Para qué entregamos nuestra vida al Estado con una presión impositiva alucinante y salvaje? Entonces no paguemos impuestos, que nos dejen vivir a nosotros sin impuestos y tenemos un montón de guita para que nos encierren. Encerrame, pero no me cobre más impuestos. No,
Acá la patente en la provincia de Buenos Aires, te cuento, donde vivo yo, Kicillof la subió 50%. Y sí. El gobierno nacional creó un nuevo impuesto que es el impuesto a los ricos. Y no le alcanza tampoco, tampoco le alcanza para traer vacuna, para traer test. ¿Te vas a ir a vacunar afuera? ¿Lo pensaste? ¿Te vacunaste? No, no me vacuné, no voy a ir afuera, pero no por principio, no voy a ir afuera porque estoy haciendo la recorrida por la provincia de Buenos Aires pensando en las elecciones. Sí pedí me inscribí bien, bien como corresponde para que me vacunen algún día en la provincia de Buenos Aires. El día que me tocará y si no, bueno, que no me toque, ¿qué va a Igual hacer? ya en teoría tenés Ya tuve COVID. anticuerpos, claro. Y algo sí, pero viste que no te dura mucho tiempo, creo que dura un par de meses como Sí, mucho, hay todo ¿no? un debate Por con eso eso. me inscribí, para vacunarme cuando me toque, me toca. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser candidato ahora? ¿Vas a esperar 2023? No, 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 no voy a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Yo nací en provincia y vivo en provincia, así que soy ¿Por candidato qué en la partido? provincia. ¿Por tu partido? ¿Te vas a asociar a otro? ¿Vas a hacer una PASO con la oposición? ¿Qué tenés pensado? Mira, en provincia, a ver, nosotros en principio como espíritu vamos solos, con lo que es nuestro frente que se llama Avanza Libertad, que es un conglomerado de partidos, dentro de los cuales, entre otros, están la UCD, el Partido Libertario, que serían nuestros dos naves insignias, pero hay más. En principio vamos solos. Ahora, y como es una elección distrital, cada distrito puede haber estrategias diferentes. Yo me Claro. imagino que en la provincia de Buenos Aires, dado que el enemigo a derrotar es el kirchnerismo duro, duro, duro de Kicillof, a mí me encantaría que todo el espacio no kirchnerista fuéramos todos a una PASO, pero solo con la condición de que se firmen tres ideas que son las ideas que para mí son críticas para que la Argentina corte su decadencia, que es apertura al comercio, un Estado muchísimo más chico para bajar el déficit y bajar impuestos y leyes laborales benignas para con el trabajador, para que termine la creación de empleo en negro y aumente el empleo en blanco. Si a mí me firman todos los NOCA, esas tres cosas, vamos a una interna para que la gente elija el mejor representante de esas tres ideas. O sea, Si por ahí no, no me interesan las competí internas contra con nadie. Santilli o contra Vidal, digamos. Si firman esas tres cosas, contra Santilli, contra Vidal, contra Randazzo, contra Monzó, contra Manes, contra todos los que firmen esas tres cosas. Si no, las internas no me interesan, voy solo, ¿Manes va a por ser afuera. candidato en la provincia? No sé, digo, Ah, sí, algunos el que dicen que venga. sí, qué sé Sí, yo. está bien. Si El que viene. venga, el que no. Te quiero decir que esto no es conjunto por el cambio solamente, si se firmaran esas tres cosas, es contra todos los que quieran derrotar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ¿El dólar está caro o está barato? Está barato, ni hablar el oficial, dado el desastre macroeconómico, dado el desastre macroeconómico que tenemos, Pero ¿eh? esperá, yo me imagino que la gente en su casa te escucha y el dólar a 150 mango blue, vos decís que está barato y se acaban de tirar por la ventana. No, no, hablo del oficial, Sí. de 100 mangos, pero también te dije, aunque esté barato, va a seguir barato porque el gobierno lo va a pisar este año que hay elecciones y porque además tampoco veo que los dólares libres, el blue, el contado con liqui vayan a explotar por los aires por estos dos vales de plata que tiene el gobierno, que son los DEX que va a emitir el fondo, a la Argentina le van a tocar 5.000 palos de esos. Y con el trigo, la soja y el maíz valiendo oro como valen, es difícil que te explote el dólar este año. Pero bueno, mirémoslo siempre, todos los días, esto con cuatro ojos, porque este es un gobierno de inútiles que en cualquier momento pueden hacer un cagadón tan grande que vuele todo por el aire, aunque nada, nada indique que eso deba pasar. Por el lado financiero, quiero decir, ¿no? Yo No. hoy, como economista incluso, Sí. estoy mucho más preocupado por lo socioeconómico que por el valor del dólar. Y en lo socioeconómico meto la inflación. Estoy muy preocupado. Otra cosa muy importante. Escuchate esta. A ver. La economía este año va a crecer 5 o 6%. Sí. Ahora, solo por cuestión estadística. Solo por la estadística. Porque la economía, diciembre de 2021, diciembre de 2020 va a estar igual. Ahora, vos me decís, ¿cómo mierda crecer 5% si está igual? Bueno, por un efecto de los promedios, que es como se mide la actividad. Te quiero Claro. decir, en lo robusto me preocupa mucho lo socioeconómico, porque la actividad en lo robusto, fin 2021 contra fin 2020 no crece, la inflación va a ser mínimo 50%. Te la voy a odiar en la cuestión social, pero no es indicadores. Por eso el gobierno, fíjate, dicen que va a bajar el precio del gas, la luz, ahora. ¿Viste que hablan de que van a bajar Sí, nominalmente el precio de la luz y el gas? Bueno. claro. Están viendo una situación social muy compleja, muy compleja.
Expert, ¿usted cree que Guzmán va a continuar en su cargo? Tengo la menor idea, me está pidiendo que frote la lámpara, qué sé bueno, yo. Pero no sé, a lo mejor ve algunos movimientos. Frotala, José. No, te digo la verdad, no sé. Cuando no sé, no sé. ¿Y cambiaría algo que estuviera él u otro en la macroeconomía? Y depende de quién los... Yo digo, cuando empezamos a hablar de cambio de ministros en el medio de un bolonque como el que estamos, yo me pregunto, ¿cambio de ministro para hacer qué? ¿Para hacer peor las cosas que Guzmán o mejor la cosa de Guzmán? Esa es la pregunta relevante, ¿no? Si me decís, después de Guzmán viene uno mejor, que no sé quién podría ser dentro del espacio kirchnerista, bueno, discutámoslo. Ahora, si viene Paula Español, me pongo el casco, me meto 15 metros bajo tierra, por ejemplo. ¿Qué sé yo? En la última mamusca, la más chiquitita. Te hago la última. Si vos tuvieras que calcular sí. El tiempo que vamos a necesitar para salir adelante, restituir la matriz productiva del país, crecer, bajar la inflación, si empezáramos hoy a hacer todo perfecto, ¿cuántos años nos llevaría? Yo creo que si todo lo hacemos perfecto desde hoy, a lo largo de un periodo presidencial, al final de un periodo presidencial de 4 años, ya empezás a ver cambios sustantivos, porque la caída ha sido tan monumental, que con un poquito de sentido común, que es lo que decimos nosotros que hay que hacer, porque nosotros no inventamos nada en Avanza Libertad, que es mi espacio, sino que simplemente decimos, repitamos, copiemos lo que hacen los países donde la gente vive bien. Comerciar con el mundo, un Estado razonable y leyes laborales que promuevan el empleo en blanco. Yo digo, ¿qué hay de malo en esas tres cosas? Que las empresas compitan con el mundo para que no te vacunen con lo que te venden acá. Pagar impuestos en cantidades razonables en lugar de ser esclavo del Estado como somos acá. Y leyes laborales que terminen con el empleo negro. Yo creo que eso no es liberal, ni keynesiano, ni marxista, ni leninista, es sentido común. Hacelo y a los 4 años vas a ver un país ya diferente. Bien. José, muchas gracias. Para mí, después de esta nota, te llama Alberto para pedirte una opinión. Para mí. Ok. ¿Te mando? Eso por la repercusión que tenés. Por el gran rating que tenemos en la radio, no por el programa de Johnny. Es el mérito del programa de Johnny y de la radio. Gracias, de Johnny, José. De Johnny. Que se recupere, Johnny. Abrazo a vos. Pórtate bien. Abrazo enorme.